Roberta, Roberta, yo creo que mejor nos regresamos, ¿no? Yo creo que tú te callas y te vienes para acá. Es que nos van a cachar, ¿entiendes? Yo no quiero. Más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarles? Venimos a ver a Diego Bustamante. Es aquí, ¿no? ¿Diego Bustamante? Sí. Efectivamente, está en la habitación 105. 105. Bueno, muchas gracias. Gracias por permiso. No pueden ir. Su padre ha dado órdenes exprofesas que nadie puede pasar a verlo. Pero permítame, ¿por no, qué no? Lo siento, ¿por qué no lo podemos? Siento. No, señorita, órdenes son órdenes, okay, y ustedes pueden irse, ¿sí? No, 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 escúcheme, yo necesito ver, honesto, ver los 5 minutos. No se puede. No nos tardamos. Haga no favor de retirarse. Nada. Pero ¿por qué, haga favor de retirarse, llamo a seguridad? Bueno, sí, no llames, con permiso, señorita. Gracias, qué amable, señora. Gracias. Señora. Dio órdenes muy claras de que nadie visitara a Diego, y mucho menos tú. Y con la mamá que tienes, seguramente no tarde en venir la prensa. Hola, discúlpame, con mi jefa no, no se meta, porque no estoy aquí por ella. Bueno, entonces, ¿a qué vinieron entonces? Solamente queríamos ver cómo estaba Diego, pero no tiene por qué meterse con mi mamá. Después del daño que le hiciste a Diego, ¿qué más quieres hacerle? Seguramente fue Roberta la de la idea de que le hicieras algo a Diego. Ahora resulta que fui yo. Mire, mire, señor, de verdad, no, por favor, no esté alucinando, porque nosotros solamente queremos ver cómo sigue Diego. No estamos haciendo ningún pecado en este lugar. Ya. Bueno, Roberta, ¿por qué no? Con permiso, señor, mejor nos vamos, ¿no? Por eso, entonces déjeme ver al enfermo. Ya, con permiso. ¿Vino Javier? Sí, mi amor. Vino a ver qué más daño podía hacerle a Diego.